Elena Martínez, madre de Estrella Martínez, la joven la cual su cuerpo fue encontrado sin vida dentro de su residencia el pasado domingo, asegura desconfiar de la versión de la pareja de su hija, quien aseguró la joven se ahorcó. Que supuestamente el marido dijo que la hija mía se había ahorcado y cuando yo fui, ella estaba arriba de la cama. Entonces cuando estaba arriba de la cama, que yo la chequeé, entonces tenía unos dífanos en el cuello. Para que dijera que ella se viajó y cae, cuando yo le miré el cuello no tenía nada, entonces simplemente le vi de esto aquí, como las dos huellas de dos dedos. Entonces guindan una camisa que ella nunca la iba a alcanzar y no era con una escalera. Espera que las autoridades investiguen la verdadera causa de la muerte de su hija y de haber culpables sean sometidos a la justicia. Para NTN, Joanny Cordero.